letting you go, letting you go. Keep craving you the days that you don't want me. Like searching for some heat instead of cold breeze. On and on forever, won't you hold me? Now won't you hold me, oh. Cause baby, I try to tell lies. Now I could spell them out if I still tried. Cause I don't care as long as you're there. As long as you're there. Baby, we can do this all night. Keep on second guessing our love, oh love. I don't really care if you don't mind. Baby, we can do this all night. We can do it. Hola, kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videito. Bueno chicas, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Ok niñas, voy a estar utilizando este primer de Otsuo, que es en tono 01, es el más blanquito. Para que las sombras nos duren más y también tengan mejor pigmentación. Así que se lo van a colocar hasta aquí adentrito para que así en esta parte no se vea oscura y pues de esa manera no nos veamos muy tipo demacradas, porque a veces cuando dejamos esta parte como que se negrea, bueno, está oscuro por las ojeras y toda la cosa, y si lo dejamos ahí como que luego, aunque nos maquillemos por aquí y dejemos esta parte oscura, como que se nos hace ver demacradas y no queremos eso, así que por eso pónganse ahí también corrector. Ok, una vez que ya lo tienen todito, ahora vamos a estar utilizando también tres brochitas. Agárrense tres brochas diferentes de difuminar, pero que estén limpias, ya que vamos a utilizar tres colores, como pueden darse cuenta aquí. Chicas, hoy vamos a estar utilizando la paletita de Sara Maldonado. Esta de aquí es la última del kit. Así que espero les guste el look que voy a hacer. Voy a estar utilizando este color de aquí. Ok, chicas, entonces voy a estar colocándolo con la brochita esta primero a toquecitos. Toda esta zona. De aquí a puro toquecitos, hasta más o menos aquí. Luego se pasan a la difuminación, pero antes a toquecitos. Así, luego difuminan bien despacio, no tan no tan fuerte. Despacito, despacito. Ok niñas, ya una vez que lo traen pues así ya el color amarillo, todo bien aquí vamos a repasar un poquitín. Ok, bueno pues entonces ya cuando esté así voy a tomar este color anaranjado. Coger la brocha anaranjada y vamos a empezar a aplicar el naranja aquí mismo, niñas. Así que primero, como ya les dije, a toquecitos y luego lo van difuminando despacito. Así, como pueden ver, pigmenta súper súper bonito. Bueno, estos tonos realmente están bien bonitos, me han encantado. Y así que a toquecitos y la difuminación, no se olviden. Hasta más o menos aquí, como pueden ver. Regresan con la brochita amarilla y difuminan un poquito aquí, que el naranja se nos pasó. Pero ya. Un poquitín nomás. Listo. Voy a utilizar este rosado. Ok, niñas. Pues eso sería. Ahora vamos a estar cogiendo la brocha naranja. Nada que diga, rosada. Y vamos a estar colocando pues por aquí primero toquecitos.
aquí mismo todito. Como pueden darse cuenta, tiene muy muy buena pigmentación estas paletitas. Están muy buenas. Listo, como pueden ver, ahí ya queda. Ahora lo que vamos a estar haciendo es solamente difuminando. Le quitamos un poquito el exceso y vámonos a difuminar aquí. Le traen hasta por el naranja. Poco a poco lo van difuminando hasta por el naranja. Y aquí en la bajadita también. Bueno, bajito de naranja. De esta manera. Ok, de estos colores. Y bueno, como ya pueden ver, ahí ya quedaría pues más o menos así el maquillaje. La verdad que está súper rápido. Voy a agarrar otra vez la brochita de naranja y voy a aumentar un poquito más de naranja por aquí. Para que se vea más intenso. Listo, niñas. Pues ahí ya quedaría así. Bien perro nuestro look con estos colores. Realmente estos tonos son mis favoritos. Se ven muy muy bonitos. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que sí. Y como pueden ver, quedaría pues así. Se ve raro, pero ahorita vamos a hacer el corte. Bueno, entonces vamos a venir y vamos a limpiar un poquitín lo que es por aquí, niñas, con una toallita desmaquillante. Pues más o menos hasta por aquí. De esta manera. Y ahí quedaríamos. Voy a estar utilizando el corrector de Cezanne y es el número 01. Ahora voy a estar agarrando la brocha Lacrimosa, la que hago mis cortes. Y vámonos a limpiar. Con mucho cuidado. Nos hacemos el corte. Listo, chicas. Ahí quedaría. Vamos a dejar que seque un poquito el corrector ahí para luego darle una limpieza y así el corrector al momento de difuminarlo no se vaya del todo. Bueno, entonces aquí ya saben, el dedito para difuminarlo y ahí quedaría más o menos así. Así que ahí nomás lo dejamos. Voy a hacerme este ojo y de ahí regreso, niñas. Lo voy haciendo por aquí con ustedes. La verdad es que ahora no sé qué sombra ponerle en el centro. Ok, niñas, bueno, aquí ya le quité lo que es el exceso de lo cremoso que trae el corrector. Ahora voy a estar sellándolo con polvo suelto en esta parte, porque iba a ponerle otro color, pero creo que ya va a haber demasiados colores, así que mejor no. Bueno, entonces venimos con una brochita como esta y vamos a estar sellando. Vamos a estar sellando con polvo compacto todo lo que es el párpado. Y bueno, pues ya quedaría pues así, niñas. Ahora voy a dar una repasadita al amarillo, ya que como la brocha es grande se pasó para esos lados. Así que voy a venir con mi brocha amarilla y voy a difuminar un poquitín aquí. Y voy a colocar un poquitito. Ok. Ahora voy a estar agarrando la brocha, pues la rosa, y voy a estar dando una difuminadita aquí. Bien aquí.
y para abajito. Y pues ya ahí quedaría así. Y ahí vengo otra vez con este. Le paso a los lados. Y otra vez lo difumino. Y bueno, pues ya como ven quedaría más o menos así. Ahora voy a evaluar mi trabajo. Ahora vamos a estar limpiando. Así que voy a venir aquí y vamos a limpiar. Vamos a estar limpiando todo esto. Aquí le quitan un poquito. Pero pues ahí ya quedaría así. Así limpiamos nuestro rostro. Chicas, voy a estar utilizando pegamento de pestaña. Y un poco vamos a estar colocándolo así como esta parte alrededor de lo que es el corte. Ahora voy a estar colocando lo que es el glitter. Voy a estar utilizando el que es de Yassi. Y es uno súper doradito. Así que vamos a venir y vamos a estar colocándolo aquí. Estoy colocándolo con esta brochita que es de silicona. Lo bueno que ahí se pega súper bien el glitter. Y esto. De esta manera. Ok, niñas. Una vez que ya pegaron todo. Ahora sí van a quitar glitter con ¿cómo se llama? Con el cepillito esos de la ceja. Para que quede bien. Así que vamos a empezar a quitarlo así. Con el cepillito. Como pueden ver ahí. Chicas, entonces ahora me voy a delinear. Vámonos a delinear toda esta parte de aquí. Bueno, así vamos delineando. Bueno, una vez que ya lo tenemos todo rellenado, solo aplicamos en las partes que no hemos rellenado y aquí lo hacemos más bonito. Bueno, y ahí quedaría más o menos. Voy a hidratar mi rostro con este de aquí de Nivea, así que vámonos a colocarlo en todo nuestro rostro bien hidratado. Voy a estar utilizando un poquito del primer de Yassi, este de aquí, para colocar solo en estas zonas de aquí. Listo, niñas. Voy a estar utilizando esta base, que también tiene corrector, como pueden ver, es base más corrector. Bueno, voy a ponerlo así. De ahí voy a empezar
a difuminarlo, niñas. ¿Qué les pareció el look de hoy? ¿Sí les gustó? Con tantos colores. Aún faltan ponernos las pestañas para que quede bien. Y también la parte de abajo y a ver cómo nos va. La parte de abajo, la verdad es que no sé qué color ponerle. Yo creo que le voy a poner un azul porque mucho rosa, yo creo. Bueno, según yo, mucho rosa. Pero vamos a ver a las finales qué le ponemos. Porque también hay uno morado, color morado oscuro. También podría quedar bien. Bueno, niñas, ya está difuminada la base. Voy a utilizar el de Otsuo, el número 03. Este de aquí. El número 03. Y aquí también. Bueno, esas partecillas. Entonces, a poquito, vamos a toquecitos. Nos vamos a estar difuminando todo esto. Así mismo. Es que ahora ya las pestañas me las pongo después, porque en sí se complica mucho cuando traes las pestañas para, pues, difuminarte aquí cuando te pones polvo sin sucia y toda la cosa. Y más si traes unas pestañas grandes aún. Si fueran unas pestañas pequeñitas, pues no, sería tan problemático. Con polvo translúcido vamos a estar sellando toda esta zona de aquí y de aquí. Vamos a dejar polvo a los lados de la nariz, porque es los lados donde más nos suda. Así que listo. Voy a utilizar este rosado. Ok, niñas, entonces voy a estar colocando lo que es el rosa aquí, difuminándolo más o menos hasta aquí, sin llegar a la parte de lagrimal. Ok, entonces ahí. Ahora voy a estar agarrando sombra azul. Voy a estar tomando este azul. Ok, chicas, la sombra azul la estoy aplicando bien en la línea del agua, como si fuese un delineado, y luego difuminando en esta zona de aquí. Y la sombra azul la voy a pasar hasta por aquí, hasta toda la línea del agua, como para que se vea como un delineado este azul. Listo. Pues ahí ya terminamos. Ahora me voy a poner las pestañas. Entonces vamos a estar colocando las pestañas. ¿Qué va a ser aquí? Y aquí. Listo. Ok, niñas, me hice el contorno de esta parte. Voy a hacer este lado. Vamos a contornearnos el rostro. Ya me puse máscara de pestañas en la las pestañas inferiores. Y bueno, pues ya quedaría pues el look así. Espero que sí les haya gustado. No se olviden dejarme sus deditos arriba si les gustó este maquillaje. Así que vamos a la carita de pescadito. Y vamos a darnos un contorno para volvernos más flacas. Ok, chicas. Pues ahí ya quedamos. Un poquito aquí en la frente. Y esto repite en el otro lado lo mismo. Vamos a estar colocando ahora un poquito de lo que es el rubor aquí en toda esta parte. Listo. Voy a estar colocando iluminador aquí y aquí en estas dos zonas. Y ahí ya quedamos. Pues eso es opcional. Si gustan, lo pueden dejar como estaba antes. Bueno, ahora sí vamos a colocar lo que es el iluminador. Vamos a un poquitín aquí. Y aquí también. Y aquí. La verdad es que me encantó los colores de este maquillaje. En la parte de abajo me gustó cuando puse el azul, porque se automáticamente, como estaba el rosado aquí, puse el azul aquí. Y en el medio ya se hizo como morado. O sea, pareciera que está tres colores, pero no. Estaba bueno. Menos mal que no puse el morado, porque ahí sí, pues iba a quedar en ese color nomás. Listo, niñas. Pues entonces,
Voy a estar colocando un poquito en la puntita de la nariz. Y difuminan. Luego aquí en el medio. Y también difuminan. Ahora como... ahí vamos a poner un poquito más. Bueno, ahora como en la parte de aquí no hay nada, vamos a poner un poquito de iluminador también. Para que se vea perrísimo el look. Bueno, mis kimochitas, como pueden ver, los ojos están súper coloridos. Así que no hay como ponerse un labial oscuro ni nada por el estilo, porque creo que no se va a mirar bonito. Así que voy a estar utilizando este labial de Nice Face, el número 1. Y encima le puse este gloss que lo compré en una tienda de $1. Que es un tono medio, como ven, coral. Y encima lo puse ese color, como que ya no se ve tan... iba a ponerle mate, pero se miraba muy muerto, así que... pues con estos de aquí. Pero ya saben ustedes, cada una puede elegir el labial que a una le guste. Y es depende de ustedes. Así que bueno, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Kimochitas, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para el video de mañana y así no se lo pierdan. Bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos mañana. As long as you're there.